Aquí me encontré con el señor Price de Son. Ahí está el señor Price de Son. El Soleil de Astoria. This pleases me greatly. Well then, take this. La misión es Saponita señal blanca. Ah, con esta buena invocación. We are strange beings in a strange land. The flow of time itself is convoluted, with heroes centuries old phasing in and out. The very fabric wavers, and relations shift and obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between the worlds, and engage in jolly cooperation. Of course, we are not the only ones engaged in this, but I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. If you miss it, you must be blind. Señor Sol. ¿Aló? Praise the sun. ¿Aló? No tengo ¿Aló? La... Ah, no. No, configurar la salida. Espera. No tengo el praise the sun, le voy a mandar un saludo al sol. Hola, Sol. Oh, hello there. I will stay behind to gaze at the sun. The sun is a wondrous body, like a magnificent father. Y mierda, la if hitbox, only loco. I could be so really? Grossly incandescent. Really? Ya, ahora tengo que avanzar. Para agarrar el siguiente, la siguiente fogata. Ah, no, por aquí no. Oh, el lugar grande, loco. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh fuck. Ok, ahora el dragón está ahí y me está campeando. ¿Qué hago? ¿Le puedo tirar una flecha? ¿Este está campeando? ¿El dragón? El dragón me está No, tenéis que salir y correr para la escalera que está enfrente. Oh, conchito. Ahí está la escalera, ya la veo. Puta, me está campeando un esqueleto también. Ahora me acaban de matar a mí, weón. De tiro. Oh, hay alguien. Hello. Venga. No. Venga. Ven para acá. ¿Por qué no vienes? ¡Guau! Me esquivaste la flecha, monoculeo. Ven. Ven para acá. Momentos de tensión extrema para Monox. No, aquí weá. No va a recuerdo. Estoy cruzando el puente por abajo ahora. Uy, veo la sombra del dragón. Sí. Oh shit! Oh shit! Oh fuck! Fuck! No! Oh, oh my
my god. Estoy apretando el chico. Encima me está esperando un ratón acá adentro, un ratón gigante. Y ojo que esos guanes envenenan y el veneno dura como un millón de años. ¡Fuck you! ¿Desde cuándo que saben pelear los ratones? ¡Fuck! ¡Ah, oh, fuck you! Inminente del gaucho. Hay alguien esperando. Acaba de morir envenenado y perdí más o menos 17.000 almas. Y 3 humanidades. Oh, great. Awesome. Pero, oh, esta cámara es perfecta para poder buscar enemigos. Parroquia de los muertos. Fuck you. Oh, fuck. Ah, no, está en la puerta. Sí. Estaba como a un segundo de poder ocupar una humanidad para recuperarme entero y morí justo así. Pero un display horrible de RNG asqueroso. No veo que haya delante de mí. Cámara, please. Sí, así. ¡Oh! Guardia negro, no. No, no me viste, no, por favor. Cuidado de ponerle mi chula. Me la voy a poner. Me la voy a poner. What? ¿Qué es esa weá que está ahí? Very mad now. Dejar de huevear. Y vos estás diciendo lindo, chao. Oh shit, oh mira ese weón, está esperando. Ven para acá. Vaya de acá, ¿no? Yeah, solución por fin. Se me están acabando las potas. Oh shit. Está atacando. Oh fuck. Seguro que digo. Fuck you. What? Tengo que ejecutar a este chancho culiado armado. No. Ni se te ocurra pelear al chancho, te va a hacer cagar. No, sí, por eso, como what? No, pero encontré otra salida. Menos mal que no puede subir la escalera. Está despejado. No está despejado. Oh shit, no tengo la molotov a mano. ¡Ya, pues ataca! ¿Por qué no ataca? Claro, ahora te dignas de atacar, monoculeado. Pero cuál que me va a atender. Cuida mi venganza. Fuck. No. Tarjetea. ¿Por qué no te estoy tarjeteando? Tarjetea. Un mono culiado. No, está haciendo trampa. Esa wea. Está malo el fuego. Está malo el fuego. ¿Quién programa esa wea? ¿A quién se le ocurre hacer eso? Calavera seductora, what? Ya, esa wea la tiráis y los monstruos van hacia la calaverita. Ah, ya, es un decoy.
Shit. Supongo que ya te habrá hecho una idea de cómo se ocupa. Creo. Oh shit. Oh, Get fucked. De aquí, ¿para dónde voy? Shit. ¿Para dónde voy ahora? Donde está el chanchito a mano derecha y una escalera que baja, por ahí es. Ah, hacia abajo. ¿A mano derecha? Hay una que sube. No, una que baja. Más al fondo, cerca de la reja. Pero tenéis que subir por esa escalera para llegar a la otra. ¡Oh, fuck you! ¡Oh, fuck you! Ni siquiera me tocaste. Ahí está, hay que saludar. Hola, hola. Hello, bienvenido a este nuevo streaming. No es streaming, ya. No es streaming. Esto es gameplay ya, o sea, let's play a la antigua ya. Awesome plays. Let's plays era la antigua. Tengo otro saludo. ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Por qué hurra, weón? Que conseguí esa weá de. Burra, así que lo usé. Hablé con el herrero y él me dio esa cuestión para hacer el burra. Ah, ya yo pensé que estáis diciendo así como un saludo hablado, haciendo para todos los de stream. Voy a decir burra. What the fuck, weón. Bueno, sí, como se dan cuenta, acabo de llegar al otro lado donde tenía que llegar y está el herrero. Haciendo progreso, nuestro amigo Monox. Y el herrero me dio cosas de herrero. Y acá abajo había un bicho gigante, feo, que era terrible. Estaba roto. Está mal hecho el juego. ¡No! ¿Qué wey hice? ¿Por qué bebí? Oh, fuck. Acabo de consumir un Swiss Flask por nada. Ahí abajo había un monstruo que me costó un mundo matar. Tuve como una hora weando y al final le logré agarrar la maña y vencerlo. Ahí voy a dejar una imagen, tenéis que como para mostrar cuál era eso, y había que como que quedarse por la espalda pero por el lado izquierdo de él y ahí pegarle. Creo que ahí tenía como una wea media extraña que no se bloqueaba ninguna secuencia de ataque, entonces weón como que te pegaba para todos lados, pero nunca te chuntaba. Sí, lo maraco que tenía el mono es que cuando saltaba, te tarjeteaba. Entonces... Sí, ahí tenías que pegar un rol para el lado nomás. Tenías que tener buen timing. Sí, no, era un cacho porque como que te perseguía la caída. Cuando caía, te perseguía. Entonces, podías estar mirando para un lado y tú estás en su espalda y el weón salta y se da vuelta y te pega. Entonces, era todo un acróbata, a pesar de ser un golem. Aunque le faltara metal. Una pierna y la cabeza. Ya, espérate, aquí hay unas plantas mágicas que están bonitas. Yo quiero una. Porque no puedo hacer nada. Ok. Y ahí, como te decía, tienes que ir por la izquierda y seguir derecho. Todo derecho, todo derecho. Ya, sí, aquí pillé una plantita. Oh, maté a Javel, weón, qué alegría. Me costó más que la mierda el mono culiado. Ya maté. Espérate, estoy con el escudo. Ah, porque estaba con la otra stand. Estaba con la doble mano. Jardín tenebrosa. Hostia. Ya, se supone que más adelante nos vamos a encontrar con el Arcadi otra vez. Muere, please. Muere, Plox. ¡Muere! ¡Pero muere! Pero por favor, un ítem, musgo rojo sangre. Adiós. Ya, ¿dónde chucha estoy? ¡Wow! ¡What the fuck! ¿Qué going on? ¿Qué es eso? Es como. ¿Una mariposa gigante? Calma, ¿entraste al jefe? No, es que lo veo desde acá abajo. Está en el puente. Ya, sí, a esa.
La podemos matar, es posible. Pero con ayuda. Sí, no, yo ni cagando la hago solo. Ya, aquí hay una weá. Tenéis que invocar a un NPC. Así que a ese lado tenéis que ir como humano. Pero no vamos a matar a ese jefe todavía. Ahora vamos a buscar una armadura. De hecho, es como la mejor armadura mediana del juego. Ya. Entonces estoy por el buen camino, por ese lado, por abajo del puente. Todo derechito nomás, y no tenéis que tirarte para ningún lado ni hacer ninguna truculencia extraña. Ya. Mugo morado. Fuck you. Te bloqueo. Bloqueo. Y ahora te saco la chucha. ¡Muere! Oh, bien. Murió. Ay, ay. El mouse. Ahora me acabo de ver que el mouse está ahí entrando. No sé por qué te da el port que hicieron a PC, no sé por qué, como que lo tienen con PC, así con mouse y teclado igual. Oh. De que se puede jugar con mouse y teclado, se puede, pero es una mierda. De hecho, esta weá me la compré en preventa y cuando la liberaron fue tan incómodo jugarlo con teclado que tuve que partir a comprarme un control. Sí, no, ni cagando cuando. No sé cómo lo voy a hacer. Ya, ahí está la puerta de niebla. Allá no. Acá hay una puerta con un emblema brillando. Brillan tres. Ya, ahí, como por la izquierda, anda pegando el espadazo a las piedritas. Ah, aquí, a ver. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, el loco Haxor! Aquí voy a poner un mensaje. A poner, aquí hay Haxors, cuidado. A ver. Aquí. Ya, aquí esta puerta que brilla, ¿qué onda? ¿La abro? No, que tenéis que comprar un emblema. Sale 1 million dólares. No tenemos 1 million dólares, así que nada. ¿Que tiene el herrero? Sí. Ah, ya. Puedo calzar. Todavía aparte que eso desbloquea una zona que todavía es demasiado peluda para nosotros. Entonces ahí lo que tenéis que hacer es, a la derecha de esa puertita hay un sendero. Tenéis que seguir todo derecho hasta que cruces una barrera de niebla. Ah, sí. Sí, sí, la hay. Ahí, en una parte va a haber como una huevita a la derecha con un ítem solo al medio. O una trampa. Ah, bien. Espérate, no voy a ir a curarme, estoy puro bueno. Yo tengo un fire al lado. Estoy ready para todas estas plantas. La lechuguita, cuidado que de repente hacen como un agarre de mierda, así como que levantan las manitos así. Y aunque te estés tapando con el escudo, te agarran y te hacen el amor. No, espérate, ¿cómo se...? Tengo que agarrar la hueá para liberarlo. Ya, bueno, ya la agarré. Agárrame toda la hueá, Monox. ¡Shit! Oh. ¡Wow! Me rompieron el todo. Bloqueo. ¡Ah! ¡Fuck! ¡No! ¡Otro C, wow! Sale aquí. Oh, shit. Ya, con menos. Fue. De. Fallece. Fuck you, ya ahí sí. Ay, me dieron dos ítems. Ah, pero estos son puros mugos. Mugo rojo, más encima es como. Parece como si fuera estas plantas medicinales de Resident Evil. Ah, sí. El rojo te sirve para curar la hemorragia y el moradito para el veneno. Inminente. Trampa, puedo poner. ¿Dónde está? Trampa.
Trampa, trampa, trampa. Ahí está. Inminente acción. Trampa, no. Inminente. Tributo, no. Concepto, trampa. ¿Dónde está trampa? ¿Va a dejar un mensajito? Sí. Qué buen niño. Preocupado por toda la gente que no juega esta wea porque ya nadie juega este juego. ¿Me? ¿Dónde está trampa? What? Ya, inminente bicho, pico. No sé dónde está el. Inminente bicho. Es que no sale, no encontré trampa. No sé qué chucha. Está malo, está malo. Está malo, no debería seguir sin juego para computador, para computadora. Las computadoras tienen que ser inteligentes. Los computadores tienen teclado. Ay, qué es esta cosa aquí que está. Oh shit, oh shit. Acá hay un gigante. No, me va a hacer pico. Ya, no, contra los gigantes no corráis. Ahora cuando llegué a esa wea, corre rajado por el lado derecho. Voy a ver una wea tirar al suelo y la recogí. Y corre y grita y levanta las manos y saca la lengua. ¡Ah! No te quería pelear con ningún weón ahí. Espérate, creo que lo. Ahí está, rápido, 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 rápido. Armadura y la concha de tu madre. Ya, huye, 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 no puedo hacer correr y correr y. Gora go fast, mono. ¿A dónde voy? Gora go fast. ¿Dónde llegaste, weón? ¡Uy, la música está que arde! ¡Uf! ¡Uf! ¡No, no, no! ¡Uy, chetumare! ¡Uf! La música me tiene estresado. ¡Uf! ¿Por qué? Ay, por aquí ya. Estoy a salvo. ¡Oh, no! ¡No estoy a salvo! Oh, 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 fuck, oh, fuck. No puedo salir de aquí, estoy atrapado. Voy a morir. Si puedes, solo confía en ti mismo. Ya, tengo la mierda. Y ahora. Entonces me puedo equipar toda la cuestión. No, porque hay que quedar muy gordito. Pero por lo menos las piernas sirven caleta. Porque es ligera y te da buena defensa y buena estabilidad. La estabilidad de la armadura es lo que hace que. Cuando te pegan, tu mono no se detenga. Cuando si tenís harto poise, así se llama en inglés la wea poise. Tenís mucho poise. Entonces un mono te pega y no te duele y te quedas quieto. ¿Cachai? Pero si tenís poquito, entonces como que te soplan y te retorcís de dolor en el suelo y no te puedes mover. ¿Cachaste? Sí, estoy viendo cómo bajarme el peso. Que subí a 29, ahí lo bajé a 25. Tengo que subirme fuerza entonces para aguantar más. O sea, para poder llevar más peso. No distribuye bien tu armadura nomás. Onda, podía usar las puras piernitas y colocarte arriba la armadura de cazador, que es más ligera. Sí, eso. Le cambié el. O colocarte los puros guantes o el puro casco. Le cambié el casco. O casco, de repente ni siquiera ocupís, total. Los cascos dan muy poco valor de defensa, es lo que me nota. Ya. Espérate, ¿cómo lo desequipo? Para que todos vean tu cara de zombie. ¿Cómo me desequipo el casco? Con la X. Ahí está. Entonces puedo hacer eso. Ay, ya. Y ahora entonces tengo que juntar plata para. O sea, bueno, almas para abrir la puerta o no? No, todavía no. Ya, ahora que tiene esa armadura,
te tenéis que devolver a donde está el herrero. Que ahora vamos a ir a matar a la carga las gemelas. Y dar un casquito muy bonito en cuanto a estadística se refiere. Porque no es muy pintoso que digamos. Que yo tampoco podría jurar que acabo de escuchar a un cabrón chico fuera y gritar ¡Alakba! Pero clarito, si sí, te la dejaría ¡Alakba! Bueno, no escuché ninguna explosión, así que le daría mal al pendejo. Claro, fallo. Me he hecho la tira de suicidio. ¡Chum, bocheo! ¡Mire, pasto! Gracias. Y ya está el pasto, me quiere matar, ¿qué chucha? Bienvenido a Dark Souls. Llegando donde el herrero, hay que subir aquí para arriba entonces. Sí. Tenés que volverte por donde está el chanchito, ¿te acordás? Ya. ¿De dónde está? ¿Lo mataste el chanchito, hermosito? No, 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 es que no. Podríamos intentar matarlo. A ver, déjame ver si puedo dejar por acá mi máscara. Ay, qué nervios. ¿Pero dónde está ahí? ¿Está ahí en la bonfire donde el herrero? No, estoy por el otro lado. Estoy por donde llegué por primera vez al chanchito. Ya. ¿Vaya tú para allá o yo para allá? Creo que debería ir yo porque iba a matar al chancho, entonces voy a matar. ¿Dónde chucho estoy? Espérate. Me metí a otra puerta que no había entrado antes. What? Y acá hay un tipo con armadura de Catalina. Catarina. Ah, ya, esa es la fortaleza de Zen. Para allá tenemos. De todo este huevo que estamos haciendo es para que se abra esa puerta. Chucha. Oh, forgive me. I was absorbed in thought. I am Siegmeier of Katarina. Quite honestly, I've run flat up against a wall. Or a gate, I should say. The thing just won't budge, no matter how long I wait. And oh, have I waited. So here I sit, in quite a pickle, weighing my options, so to speak. Still closed. Still closed. Still closed. Ya voy a... No, no se puede. Me gustó ese guardia. Muy conformista. Ya llegué donde el herrero. Voy a ver el lugar más próximo donde pueda poner una marca y la voy a dejar ahí. Ya, dale. Ya, acá está la... marca ahí. Vamos, déjame invocar a mi amigo. Gracias. Invocar. Ya. En cualquier momento. En cualquier momento. En cualquier momento.